La Dirección General de Migración y Extranjería realizó el lanzamiento del nuevo sistema biométrico en la frontera El Poy de El Salvador. El objetivo de este nuevo sistema es que las autoridades migratorias puedan determinar con mayor precisión la identidad de la persona que va a viajar. Este sistema consiste en identificar a las personas a través de las huellas dactilares, del rostro y de la comparación de ambos con los datos biográficos con los que ya contamos en nuestro sistema. Lo que estamos buscando es la garantía de que las personas que están haciendo el control migratorio, que son las portadoras del documento de viaje, sean quienes sean las personas que corresponden al documento y a la identidad. El nuevo sistema permitirá informar a las autoridades que realizan el control migratorio si una persona tiene orden de captura vigente o no. Si el sistema determina que sí hay orden de captura, la persona no podrá abandonar el país. Y lo que queremos es garantizar que una persona que tenga una restricción o una orden de captura no salga del país. Igual que vaya ingresando, las personas que van ingresando al país, que no cuenten con alertas internacionales de seguridad, órdenes de captura o restricciones de otros países de acuerdo a los controles que compartimos con los países vecinos. Este nuevo mecanismo biométrico reconoce huellas y rasgos faciales. Este es un informe de laprensagráfica.com.